Conciencia. Para entendernos, el grafeno es un material que solo podemos ver con potentes microscopios como este. ¿Por qué? Es una estructura de hexágonos, de átomos de carbono, que resulta que es monoatómico, es decir, es el material más delgado en el que podamos pensar y es que es absolutamente plano. Es como ya una idea que va contra natura. Si pensamos que un átomo es un millón de veces más pequeño que un pelo humano, entendemos bien de lo que estamos hablando. Aún así, el grafeno es muy duro, unas 300 veces más duro que el acero. Pese a ello, es ligero como una pluma y flexible y elástico. Tú, por ejemplo, podrías forrar esta pared de grafeno sin ser demasiado invasivo desde el punto de vista estético y ahí proyectar imágenes. Conduce muy bien la electricidad. Los electrones van a toda pastilla. Es transparente, deja pasar el 98% de la luz. Tiene todas las propiedades, pero al final cuando uno busca una aplicación, lo que quiere es que sea muy bueno en esa aplicación. No existe un único grafeno. Porque depende de cómo lo sinteticemos, de cómo lo fabriquemos, de cómo lo hagamos crecer. La mayor parte de los procedimientos químicos revientan el grafito y después te tienes que preocupar químicamente de que no se vuelva a recomponer. Esa es una receta muy, muy fácil y muy rápida y muy utilizada para producir grafeno de una calidad media. Si lo creces a alta temperatura sobre un metal, como los coeficientes de dilatación son distintos, cuando bajas la temperatura se producen necesariamente arrugas y esas arrugas te deterioran ciertas propiedades del material. Aquí vemos láminas de grafeno a través del microscopio y esas líneas de naranja más intenso son arrugas. El material tiende a arrugarse naturalmente porque en la condición de absoluta planaridad no se siente confortable, por así decirlo. Estamos en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, donde el equipo de Mar García Hernández trata de conseguir, entre otras cosas, un grafeno de altísima calidad. Aquí intentamos crecer grafeno muy puro. Este equipo se integra en el Plaxi Grafen, el proyecto de investigación más ambicioso de la Unión Europea. Casi 1.000 millones de euros de inversión durante 10 años, con 29 países implicados, entre ellos España. En este cacharro que veis aquí, dentro de esta cacerola, lo que hace es vaciar la atmósfera, quitar todo el aire, solo tiene los átomos que tú pones, con lo cual el grafeno que va a resultar de ahí es muy puro. Estamos intentando conseguir grafenos que tengan esas calidades de perfección para ver qué propiedades son las mejores. Para aplicaciones en electrónica necesitamos un grafeno con menos defectos y que tenga el menor número de arrugas posibles, porque la manera en la que los electrones viajan a través del material depende de ese tipo de detalles. Nos vamos a máquinas que lo que hacen es que descomponen moléculas orgánicas encima de metales catalizadores y entonces producen planchas directamente de grafeno. Es necesario separarlo de ese material. Entonces hay diferentes estrategias. Una de ellas es atacar con ácido el metal y otras son pues utilizar procedimientos electroquímicos para desenrollarlo. Y eso tiene problemas porque deteriora la calidad del grafeno. Tener esos pliegues y no tener control sobre ellos es un problema si tú quieres hacer 1 millón de transistores en 1 centímetro cuadrado, porque algunos te van a salir con pliegues y otros sin pliegues y por tanto se van a comportar de manera distinta. Así que tenemos campos en los que el grafeno ya ha encontrado su hueco y se está comercializando. El grafeno como elemento pasivo en construcción, en todo lo que es como refuerzo, en raquetas de tenis, en esquís, se está ya empezando a utilizar. Y otros en los que tiene más dificultades. En aplicaciones en las que el grafeno tiene un papel activo, como puede ser la electrónica, para hacer un circuito, para hacer una pantalla táctil, eso es mucho más complejo, porque la electrónica del silicio está muy bien desarrollada, es muy potente. La electrónica del silicio lleva utilizándose 40 años, está muy engrasada, está muy bien y los ordenadores nos funcionan muy bien. Pero el grafeno tiene otras ventajas comparativas indudables. En el grafeno es un material muy ecológico, es un material que no es tóxico, es una forma del carbono que es muy limpia, que se produce muy fácilmente y barato, porque es carbono al fin y al cabo. No parece que nos debamos de preocupar por la cantidad de materia prima. Con 1 gramo de grafeno, por ejemplo, podrías cubrir como 1/3 parte de un campo de fútbol. En lo que sí tenemos que seguir trabajando es en su producción industrial. No se sabe todavía cómo hacer grafeno a escala industrial tan perfecto. Tienes que ser capaz de producir kilos o metros cuadrados de grafeno para que ese material tan maravilloso tenga aplicación en el mundo real. Y en cómo almacenarlo. No puedes nunca llegar a tener, creo yo, un rollo confortable y decir quiero 1,5 metros de esto. No, no, eso no. Tienes que tenerlo pegado sobre otro soporte.